después la movida en cuanto a espectáculo, alguna reprogramación que tuviste que hacer, muy importante. Sí, bueno, espectáculo ahora viene el 4 de marzo, vuelve Black Amaya con, con un trío que él había formado en los 90, que fue un trío muy exitoso, llamó Los Robertones, con Joseph Marchi y Yalo López. Se junta exclusivamente para hacer un show acá. Así que, bueno, eso es el viernes 4 de marzo. Y con lo de Lito Nevia, hablé ayer y aparentemente la fecha se estaría reprogramando para junio. Ya él quiere venir lo antes posible, ya retomar los escenarios. El médico todavía le dice que espere un poco, pero ya cerró para mayo la fecha que él... Él iba a hacer el hipódromo de Palermo 5 o 6 días antes de venir a tocar acá. Y ya se confirmó en mayo el hipódromo de Palermo. Así que en junio seguramente será la fecha acá en Salto. Vos que tenés relación y contacto con él, ¿qué es realmente lo que le pasó? Ya entrando en temas personales. Un infarto asintomático, o sea, un infarto sin síntomas. Entonces no sabían lo que eran. Primero decían que era una intoxicación, después algo en la vesícula. Hasta eso en Uruguay. Cuando lo traen a Buenos Aires, le hacen un estudio más intenso y el médico le dijo que había tenido un infarto sin síntomas de infarto, ¿no? Y bueno, le pusieron 3 stents. Hay unos pianos muy famosos, se llaman Stingway. Y cuando salió del quirófano, dijo: me llevo 3 Stingway en el corazón. Pero bueno, no. Thank you.